Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Norma, Claudia. ¿Cómo se encuentran este día? Ya esta noche finalizando el día. Bien, bien. Qué ¿Y bueno. tú? Cansado, ya listo. Dando lo último de este día. Sí. Y ya luego a descansar. Bueno, cuéntenme qué les ha parecido las tablas dinámicas. Fáciles de usar. Sí. Muy bien. Se ve fácil, pero lleva bastante lógica para hacer la creatividad de cada una de las tablas. Ajá, exacto. Se ve fácil, como dice usted, pero ahí ya va a depender de la lógica y de lo que nosotros queremos dar a entender, o también de lo que nos están solicitando en control de la lógica, de qué elemento voy a colocar ahí, qué funciones vamos a insertar. Pero bueno, ya estamos aquí. Y este día vamos a personalizarla. Pero también vamos a agregar una parte que les mencionaba ayer, lo que son los formatos condicionales. No es solo manejar las tablas dinámicas, es aplicar también formatos para así resaltar información y dar un mejor seguimiento. También vamos a tratar de combinarlo con... Les dije que los íbamos a combinar ayer. Consolidar datos, ¿se recuerdan? Buenas noches, Héctor. Bienvenido, bienvenidos, Adiel, Claudia, Norma, Carlos, Alejandro. Sí, vamos a combinar las tablas dinámicas con la herramienta Consolidar. Vamos a tratar de hacerlo. Esperemos que el tiempo nos dé y vamos a iniciar ya. ¿Realizaron la última actividad que quedó pendiente el día de ayer con lo de las tablas dinámicas? Sí. Muy bien, gracias. Vamos a estar trabajando con el mismo archivo porque no sé si se percataron que al momento de realizarla, al descargar la práctica, les aparece el mismo archivo, ¿verdad? Sí, el mismo aparece. Muy bien. Entonces nosotros vamos a seguir con el mismo y vamos a estar trabajando con las hojitas que les compartí hace unos días, creo que antier, lo del consolidar, parte 1 y parte 2. Vamos a trabajar con eso. Y así vamos a poder mezclar estas dos partes, consolidar y tabla dinámica. Pueden visualizar el archivito, ya la pantallita con el contenido. Sí. Muy bien, Sí. gracias.
Bueno, este día vamos a continuar con tablas dinámicas y el objetivo de esta sesión es que los participantes aprendan a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesiten realizar. Bien, entonces vamos con lo que es el diseño básico de una tabla dinámica. Un informe de tabla dinámica está especialmente diseñada para ¿para qué? Punto número uno, para consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que una vez yo genero una tabla dinámica de un rango de datos, así como estábamos viendo ayer, si yo quería conocer el sueldo más alto y yo quiero conocer el sueldo más bajo, no es necesario que cada vez que quiera me estén solicitando algo, yo cree una tabla diferente, sino que gracias al dinamismo de esta, yo simplemente marco los elementos que me están pidiendo y cambio el tipo de función. Eso sería lo único que voy a estar cambiando, el tipo de función, reordenándolo un poquito, pero no voy a estar iniciando una tabla de datos, perdón, una tabla dinámica de cero. Calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. En la tablita que nosotros tenemos, tenemos una serie de empleados, de nombres que están en determinados cargos, en determinadas sucursales. Queríamos un conteo, queríamos saber cuántas personas están en tal sucursal, por ejemplo, o pertenecen a X departamento. Vemos que nosotros podemos visualizar todos los campos o podemos verlo de manera resumida. Si, por ejemplo, en el campo de administración hay 44 personas, yo simplemente puedo ver así bien resumidito los numeritos, pero si yo quiero ver qué personas, los nombres de esas personas, yo voy a hacer clic en un signo más que va a aparecer para poder desplegar todas las opciones y poderlo ver y quitar en el momento que yo necesite según las necesidades del cliente al quien yo le puedo estar presentando una tabla. O para simplemente para tenerlo ahí, para nosotros mismos los informes, qué sé yo. Mover las filas y las columnas. Ayer estábamos haciendo esa parte también, estábamos reestructurándolo. Algunos me decían, ay, ¿qué pasa si pasamos esto para tal lado? Para las columnas, para las filas. Realizábamos esas pruebas y veíamos ahí cómo dejarlo de una manera que la información sea comprensible. Algunos se nos hacía más comprensible de una forma y a otros de otra. Entonces aquí es cuestión ya así, cada quien. Pero lo bueno es que nosotros podemos moverla y saber que no vamos a estar ahí amarrados al diseño que nos da una tabla. Cuando la creamos, nosotros podemos distorsionarla, moverla para donde nosotros cerramos columnas y filas. También podemos filtrar. El día de ayer no aplicamos filtros, pero alguien por ahí me decía, ¿y será que la podemos filtrar? Pero en realidad no lo aplicamos, no pusimos filtros. Ordenar, agrupar y dar un formato condicional. Esto es lo que vamos a aplicar este día. Vamos a trabajar con esa parte, vamos a recapitular ese tema de formato condicional que lo vimos a principios del curso y lo vamos a combinar en esta parte. A los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que le interesa. ¿Qué pasa si yo quiero ver aquí qué personas son las que tienen los sueldos más altos? Yo quiero que esos sueldos me resalte las celdas con un color verde o con un color rojo, en un dado caso quisiera conocer los salarios más bajos. O si en un determinado caso mi información cambia,
por ejemplo, vamos a trabajar con la parte 1, con una penta, yo quiero saber cuál ha sido el progreso de cada vendedor en cada mes en base al nivel de ventas. ¿Qué mes vendió más? ¿Qué mes vendió menos? Entonces, para eso se nos va a resultar más útil trabajar con estos formatos condicionales. También representar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Ahora bien, partes de una tabla dinámica. Ayer estábamos trabajando con las etiquetas. Bueno, las partes serían filtro de informe, etiquetas de columna, etiquetas de fila y los valores. El día de ayer trabajamos más con las etiquetas de fila, columnas y valores. El filtro no le aplicamos a ninguna tablita, le aplicamos filtro, pero ese día lo podemos hacer. Justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha de la hoja la lista de los campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. Estas áreas denotan cada una de las partes de la tabla dinámica. ¿Qué parte? ¿Cuáles son esas? Bueno, tenemos aquí el punto 1. Filtro de informe. Los campos que coloquen en esta área crearán filtros para la tabla dinámica, a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y las filas específicas. Ahora bien, etiquetas de columna. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. Punto número 3. Tenemos las etiquetas de fila. Contiene los campos que determinan las filas de una tabla dinámica. Y por último, tenemos los valores. En estos valores, vamos a encontrar los campos o vamos a mover a ella los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica que serán totalizadas para cada columna y cada fila. Bueno, nos vamos a ver el video para quedar luego en la práctica. Intermedio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas. Primero, tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior. Este día trabajaremos lo que es la actividad 2, donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran. Nos vamos a la pestaña Insertar, Tabla dinámica. Sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla, podemos iniciar este proceso. Los agregamos a la tabla o rango y a continuación nos muestra los diferentes diseños. En este caso voy a elegir la tabla dinámica en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos. Vamos a revisar algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista. Profesora, está por ahí. Hola. Dígame. Media de puntos. Necesito que encienda la cámara, por favor. Ah, bueno. Y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica
es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso, es una tabla elaborada en base a país competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. Pero ¿qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último, los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien, ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente. Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. En este caso no lo va a mostrar, por lo tanto debemos de cambiarlo. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debes de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. Hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas. Y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas y tenemos en esta área de filas lo que son el país, el cual representa cada uno de estos competidores. También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del icono herramientas. Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres solo la selección de campos, de esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica, únicamente desactiva la casilla de verificación y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Bueno, voy a compartir la siguiente pantallita, que sería ya el libro de Excel.
Me indican, por favor, si ya les aparece la pantallita. De momento, no. No, no me esperan entonces. Vamos a ver. Me aviso. Hoy sí. Muy bien, muchas gracias. Me está diciendo Nubia. Laboratorio. Bueno, voy a corregir, bueno, voy a reportar esa parte que me está diciendo que le salió mala una respuesta. Para que así ellos corrijan y después les diré que lo hagan nuevamente para que ya les quede bien la nota, para que no vaya a haber ningún problema. Porque ahí sería de que las configuraciones arreglen todo eso y ya luego nosotros tendríamos que volver a realizar el test para que ya nos quede la nota correcta. Muchas gracias por reportarlo y así yo lo voy a pasar. Bien, vamos a continuar con este archivito con el que trabajábamos en la clase de ayer, para lo cual tenemos, por ejemplo, la tabla dinámica 1. En la tabla dinámica 1, nosotros hacemos clic sobre la tabla y luego nos va a aparecer aquí los campos, los filtros, columnas, departamentos, nombre. Departamento. En este caso, me pide la cantidad de personas por departamento. Aquí me dice que hay 44 en el de administración. Si quisiéramos agregar un filtro, ¿qué herramienta, qué campo de estos podríamos agregar para el filtro y poder filtrar? ¿Qué campo podríamos agregar aquí al área de filtro? Departamento. ¿Ya? ¿Está? Pasar solo para filas. Bien, entonces, como ya tenemos aquí el filtro por departamentos, en este caso, ahora me dice que hay un total de 150. Vean, que corresponde al número que nosotros tenemos en nuestra tablita, 150 registros, entonces 150 personitas. Lo pasamos el departamento al filtro. Y ahora en filtro, en nuestra tabla dinámica, vemos acá, departamento, aquí me está diciendo todas, que me está devolviendo el conteo de todas, porque como no hay ningún filtro, vamos a activar lo que es administración. Veamos cómo nos aparece, mira, administración, comercial, marketing y en blanco. Hacemos clic en administración y ahora me va a ir mostrando nada más la cantidad de personas que hay para ese departamento en específico. Marcamos a comercial y ahora me dice, para comercial tenemos 64 personas. En marketing tenemos lo que son 42. Ahora bien, se fijan que siempre aparece en blanco. El día de ayer les mencionaba eso, que hoy lo íbamos a corregir. Alguien que ya trabajó o que ha estado ahí trasteando, practicando, me podría decir cómo corrigió esta parte que dice en blanco. Le da ahí ¿A dónde no le? No, en la uñita donde dice etiqueta de fila. Ajá. Ajá, ahí le da clic. Ahí le quitamos el clic y le quitamos el filtro y ya no aparece. Ajá, ahí, ajá, sí.
Muy bien. Nosotros encontramos una solución, vamos. Perfecto. Pero no vamos a estar haciendo eso. Está bien. Pero miren, ¿qué pasa si yo sigo creando más tablas y esto en blanco me va a seguir molestando? Fíjense, ustedes han creado tablitas así de cero, esa parte no les aparece. Entonces, vamos a verificar aquí la estructura de nuestra tabla. Miren, aquí tenemos unas filas que están combinadas. Entonces, al combinarlas por defecto, aquí hay una fila que queda en blanco, que queda en limpio. Y es por eso que nos está dando ese resultado. ¿Vean? Nos dice blanco. Ahí está. En todas las demás tablas que nosotros tengamos, que nosotros hemos creado, dice en blanco. Y yo no tengo ninguna tablita aquí, ninguna celda de estas está en blanco. Todas tienen valores. Eso es lo primero que voy a ir a revisar. Entonces, como todo eso está bien, no hay ninguna celda en blanco, lo que voy a hacer es corregir esta parte del combinar. Mire, le voy a quitar combinar y centrar y vean, voy a subir un poquitito más, qué fila es la que tengo en blanco, es la fila número 3. Y esa fila es la que él me la está contando, él me la está evaluando, me la toma en cuenta. Yo no quiero eso. Entonces, como yo no quiero que haga eso, control X, voy a cortar eso y lo voy a pegar aquí abajo. Lo pegué aquí porque si se fijan, aquí tengo en esta fila, en A3, tengo este enunciado. Construir a partir de los siguientes datos. Y si lo quitaba, se iba a ir él. Entonces, por eso no lo quité. Y simplemente lo moví. Ahora vamos a corregir los rangos. Bueno, voy a crear una tabla partiendo de ahí. Aquí me voy a datos, actualizar, ahí está. No me actualiza. Bueno, entonces me voy aquí nuevamente a los datos de mi tablita, insertar tabla dinámica de un rango. Le voy a decir aquí en una hoja existente y ahora me voy a dirigir a la tabla 3, perdón, ajá, a la tabla dinámica 3, a la hoja que así se llama, y me voy a ubicar en esta celda y le diré que ahí quiero insertar mi tabla. Y hago clic en aceptar. Está en blanco. Entonces, ¿qué argumentos me pide él? Suma y promedio de sueldo por departamento. Sueldo, no solo lo paso a valores, departamento, suma y promedio, una que sea de suma y a la otra le vamos a colocar el promedio. Vean, aquí ya lo estaríamos corrigiendo. Así que siempre tengan en cuenta, revisen bien cómo está estructurada la tabla, si tenemos celdas, perdón, filas combinadas, descombinémoslas o tengamos en cuenta esa parte que aquí nos va a aparecer, nos podría aparecer esto de en blanco. Y si alguien les pregunta por qué aparece esa parte en blanco, ese texto, ustedes pueden explicar eso. Bien, ya nosotros hemos personalizado esto y hemos aplicado un filtro. El día de ayer, como les mencionaba, estuvimos cambiando las posiciones. En este caso, si yo quiero
que este departamento aparezca en columnas, lo movemos y vemos cómo queda nuestra tabla. Y si él se apega y se entiende lo que yo quiero mostrar, entonces lo puedo dejar así y no hay ningún problema. Nos vamos aquí a la tabla 1. Voy a quitar a departamento de filtros y lo voy a pasar nuevamente para las filas. Estas tablas dinámicas las podemos personalizar en esta parte de las etiquetas. Vean esto que se pone aquí, etiqueta de fila, a qué corresponde administración comercial y marketing. ¿Qué representan? Administración comercial y marketing. ¿Los cargos o los departamentos? Departamento. Los departamentos. Entonces, miren, aquí, muy bien, aquí donde dice etiquetas de fila, yo me ubico en esa celda y borro. Y puedo colocar departamento. Vean, y no le pasa nada a la tabla, no se mueve, no se quitan argumentos, nada quedó. Esto nosotros lo podemos personalizar para que así se entienda mejor qué es lo que yo le estoy mostrando. Ahora, aquí donde dice cuenta de nombre, ¿cómo podría decir en esa celda? Mira. Cantidad me dijo, ¿verdad? Algo así logré escucharle, cantidad. Si queremos lo podemos dejar así con cantidad, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es personalizar el diseño. Nos ubicamos sobre, bueno, en cualquier celdita de nuestra tabla dinámica, vemos que en la parte superior nos aparecen dos pestañitas. Analizar tabla dinámica y diseño. Hacemos clic en diseño y en ella aquí yo puedo modificar el estilo de la tabla. Y puedo marcar un estilo. El estilo que más me convenga, el que más me guste. Si tengo que imprimir algo, entonces aquí ustedes analizan si quieren que vaya con color o sin color. Si en este caso es para reducir costos, ahorrar tinta, podemos dejarlo de esta forma. Pero si nosotros ya vamos a utilizar esto para presentarlo, vean, aquí no habría problema en colocarle los colores que queramos. Siempre y cuando todo se vea bonito, que tenga buen esté bien ordenadito, espaciado. Lo podemos dejar también de esta forma. Ahora vamos a la parte donde dice analizar. Miren, aquí en analizar nosotros tenemos una parte de insertar segmentación de datos. Dice, inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera atractiva. La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Entonces, hacemos clic en insertar segmentación de datos y vean, me aparece esta ventanita. En esta ventanita yo tengo los campos que tiene mi tabla de origen. Código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero ver aquí los nombres? Le doy clic a los nombres y hago clic en aceptar. Miren. Aquí están todos los nombres de las 150 personas. Le doy clic a Gilberto y me dice, ah, Gilberto, ¿dónde está? Está en marketing. Aquí está él. Gabriela.
está en el de administración. Esta es una especie de filtro, nada más que, como lo dice ahí la descripción, más fácil, atractivo, y lo tenemos aquí a la mano. ¿Bien? Yo quiero eliminar el filtro. Ya no quiero que me muestre a uno en específico. Vean, Alfredo. Alfredo me dice que está en el departamento comercial. Yo ya no quiero mostrar ese filtro, esta especie de filtro. Me voy aquí al embudito con una X y le doy clic. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no necesito esta segmentación? Bueno, la marco, la selecciono, perdón, y presiono delete o la tecla suprimir. Y de esa forma se fue. Agreguemos otro tipo de segmentación, otro campo, perdón. Vamos a seguir siempre con esto de insertar segmentación. En este caso, queremos ver los cargos. Queremos tener esto de cargo y hago clic en aceptar. Administrativo. Director ejecutivo. ¿Vean? Aquí me va mostrando los datos, me va cambiando. Asistente en administración 7, comercial 13, 8. Ya no quiero eso, lo quito. Y de esa forma le vamos dando más dinamismo. Vamos a agregarle un campo más, por ejemplo, nombre, departamento, cargo y sucursales. Vamos a agregar esos otros. Ahora vamos otra vez a lo que es la segmentación. Nombre y departamento. Vamos a insertar dos ahora. Hacemos clic en aceptar. Aquí se ven grandotas porque, muy grandes, porque he acercado bastante el zoom. Ahorita ya me alejé. Y aquí nosotros las personalizamos al tamaño y las ubicamos en la posición que nosotros deseamos. Por ejemplo, si yo quiero aquí ver a Alejandra, miren, Alejandra está en el departamento de comercial. Y este filtro. Ahora quiero ver los de comercial. Aquí tengo un total de 64 personas en comercial. 42. Y vean, dependiendo de la segmentación que esté utilizando, vean, los datos van cambiando. Esto porque en algún caso ustedes lo quieran tener ahí a la mano. Bien, ahora nos vamos a trabajar con lo que son los archivos de parte 1 y parte 2. Me indican por favor si pueden visualizar el archivito. Hola, hola, ¿ya les aparece? No, todavía. Aún no. Ay, lo voy a quitar otra vez y voy a volver a cargar. ¿O ahorita? Sí, ya. Vale. Sí, ya. Muy bien. Bien, he abierto el archivo que se llama parte 1. No puedo ver. Ya está. Sí, he abierto el archivo de la parte 1. Ahora, estas tablas las voy a convertir, estos rangos los voy a convertir ya en una tabla, porque ahorita no tienen formato, no tienen la opción de tabla. Ahorita solamente tienen los muy bordes.
Bueno, marqué todo mi rango porque a este rango desde vendedores hasta diciembre, todos encabezados, voy a presionar control T y voy a insertar una tabla a este rango de datos. Y hago clic en aceptar. Ahora simplemente voy a agregar una columna más para sacar lo que es la venta anual para cada vendedor. Y aquí voy a utilizar una función suma que me sume que todos los meses de ese vendedor de enero, todas las ventas que ese vendedor realizó de enero a diciembre. ¿Cuál es la ventaja de las tablas? Recuerdan que con una funcioncita que nosotros pongamos en la primer filita, aquí en la primer celdita, en este caso de cualquier columna, automáticamente esa función se rellena para las demás celdas que aplica. Entonces, aquí ya tengo mi tabla con un total de ventas para cada vendedor. 378 fue todo lo que vendió Liliana. Ahora, otra parte importante sería ordenar estos datos. Los vamos a ordenar de forma alfabética para que ya nuestros datos vayan mejor presentados. Haré lo mismo con las siguientes tablas. Selecciono todo mi rango, control T, aplico. Lo único que me resta es quitarle el color de relleno que nosotros le habíamos puesto en la clase anterior. Y aquí también le voy a decir que quiero una venta, una suma. Una suma de las ventas de vendedores. Ahorita estamos insertándole una tablita normal. No estamos haciendo tabla dinámica hasta este punto. Venta. Lo quiero de venta. Lo quiero. La suma de enero y sí. Vale. Bien. Y este, ya me estaba olvidando ordenar los datos. Ordenarlo de la A a la Z. Vale, ya tengo mis datos ordenados. Ahora vamos a poner en práctica lo de consolidar datos. Esta sería venta del 2000. Ventas del año 2000. Buscar esta parte del año 2001 y la venta del año 2002. Si queremos que el texto se vea, recordemos que seleccionamos la celda, nos vamos a inicio y en inicio hacemos clic en ajustar texto. Ahora sí, ya puedo ver lo que es ventas del año 2000 en una sola celdita. Ahora yo quiero consolidar estos valores. O lo que podemos hacer primero sería sacar lo que son las tablas dinámicas. En las tablas dinámicas, ahora yo solo quiero ver las ventas totales que cada uno de estos vendedores ha realizado en cada uno de estos años. Me voy a ubicar aquí en la hoja del 2000
me ubico en cualquier celda de mi tabla, de mi rango, y luego me voy a insertar y voy a hacer clic donde dice tabla dinámica. De una tabla o rango, aquí está ya, y voy a decirle que lo quiero en una hoja de cálculo existente. Bueno, lo voy a mandar aquí a una nueva hoja. Nueva hoja. Hago clic en aceptar. Bien, ya tengo aquí. Ventas. ¿Cómo puedo hacer para ver los datos que les mencionaba? Quiero ver las ventas totales de los vendedores. ¿Qué campo vamos a utilizar? Las ventas totales y los vendedores. Aquí está. Ahora vamos a personalizarla. Vamos a personalizar esa tabla de manera que aquí, donde dice etiquetas de fila, ahí vamos a quitarle eso. Y vamos a colocarle vendedores. Y aquí donde dice suma de ventas, yo no quiero que diga suma, sino que solamente ventas del año 2000, y le quito la parte de sumas y ahora hago clic en aceptar. Porque ya existe ahí. Ya existe en el encabezado, en la otra tabla, ¿verdad? Ventas de año. Vale, hoy sí. Ya le quité la S porque esto de ventas coincide con estas otras, con estos otros nombres de esta celda, de esta columna, de este nombre de este encabezado de esta fila. Dice ventas del año 2000, entonces no podemos tener dos encabezados así en tablas con los mismos nombres. Por eso le corregí a venta. Ahora vamos a sacar la siguiente tabla dinámica. Para el año 2001, selecciono cualquier celda. En este caso, me voy a insertar tabla dinámica, datos de una tabla existente. Y ahora lo quiero en una hoja existente, y la hoja existente va a ser, creo que hoja 1. Sí, aquí está. Me ubico donde lo quiero. Y en esta yo también quiero visualizar lo que son los vendedores, y quiero también las ventas del año. Aquí está. Ahora yo quiero sacar, lo vamos a dejar aquí, ya no voy a sacar la otra tablita porque me va a tomar más tiempo. Ahora aquí yo quiero sacar un consolidado de datos partiendo de estas dos tablas dinámicas. Estas ya son tablas dinámicas. ¿Bien? Entonces yo quiero sacar un consolidado de estas dos tablas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Se recuerdan los pasos para crear un consolidado? Le damos insertar o datos. Datos, muy bien, nos vamos a datos.
Y luego buscamos aquí la herramienta que se llama consolidar. En este caso, yo quiero que me haga una sumatoria de las ventas de estos vendedores para esos años. Entonces, aquí en referencia, yo voy a marcar mi primer rango donde se encuentra mi tablita. En este caso, vean, yo ya marqué aquí desde los encabezados, vendedores, venta del año 2000 hasta el último vendedor, porque el total general a mí no me interesa. Es automáticamente, él también me lo va a salir, me lo va a devolver, entonces yo no quiero que me evalúe eso, entonces no lo tome en cuenta. Hago clic en agregar. Borro. Y agrego el siguiente rango. Y hago clic en agregar. Ahora bien, aquí yo puedo marcar fila superior porque en la primera fila yo tengo lo que son los encabezados y voy a marcar columna izquierda porque también en la columna izquierda para mí esos datos son fundamentales. Y voy a hacer clic en crear vínculos con los datos de origen. ¿Por qué? Porque si yo modifico esta tabla y algún cambio, yo quiero que mi consolidado también se actualice. Hacemos clic en aceptar. No se puede crear vínculos de una hoja de consolidado. ¿Por qué? Tiene toda la razón, don Excel. No creé la hoja nueva. Lo estaba haciendo en la misma hoja donde tenía las tablas. Datos. Consolidar. Ahora vamos a hacer esto. Referencias. Voy a marcar la hoja donde tengo los datos. Agregar. Vendedores. Agregar. Borro. Marco. Aceptar. Vale, ahora sí. Vean, aquí tengo los vendedores en el 2000. Casi todos estaban ahí. En el 2001, vean, Alberto, César y Delmi no estaban. Perdón, César y Delmi no estuvieron en el 2000. En el año 2001. Ahí ya creé un consolidado partiendo de qué? De tablas dinámicas. Ahora volvamos a la parte donde tenemos las tablas dinámicas. Porque se ve así, ya más. Bien completo. Bien, ahora podemos agregar lo que son las listas de validación. Podemos establecer unos rangos para colocarle color verde, por ejemplo, a las ventas tal vez que son de $5,000 en adelante, a los totales o menos de 5,000, podemos colocarlos en color rojo. Ustedes me dicen aquí qué rango, qué meta ponemos para establecer un color. Estas son la sumatoria de todas las ventas que ellos han hecho. Aunque, si queremos, no lo hacemos con las ventas, sino que metemos aquí, en realidad, todas las ventas de los meses. Así sería mejor. Aquí está. Yo quiero conocer aquí en qué mes esta persona llegó a la meta. En este caso, voy a colocarle aquí meta. ¿Qué cantidad ponemos como meta? Pongámosle una meta de 700, por ejemplo. Entonces, si la meta es 700, yo quiero que
las personas que llegaron a esa venta o sobrepasaron ese monto, me los ponga en color verde. Entonces, selecciono todo mi rango, vean, enero, febrero, me voy a inicio y en inicio yo tengo lo que son formatos condicionales. En formatos condicionales yo tengo aquí reglas para resaltar celdas. En este caso es mayor que, es menor que, es igual a. Yo puedo establecer es mayor que. ¿Qué cantidad vamos a establecer aquí? Para que me ponga en verde de 700 arriba. Y le vamos a colocar de un solo que sea un texto verde. ¿Qué cantidad sería? Sería 699.99. ¿Por qué le ponemos esto? Porque recordemos que el mayor, los signos mayores que no toman en cuenta el número que nosotros le estamos dando, sino que empiezan a partir de uno más arriba en el caso del mayor que. Así, si hay uno con 700, me lo ponga en color verde. Aceptar. Y los que no, inicio, formato condicional, y me los ponga en color rojo. En este caso, sería directamente la cantidad de 700 y con color rojo. Aquí yo ya tengo un estimado, vean. ¿Qué vendedores son los que me rindieron? Los que están llegando a la meta, y en este caso, mi tabla me está diciendo que, bueno, según su análisis, ¿qué les dice esta tablita? Sí, este reporte. Llegamos la mayoría, estamos 50 y 50, un 75 sí, un 75% no. ¿Cómo podemos analizarlo en base a la meta que hemos establecido? ¿Qué color predomina más? El rojo. El rojo. Vemos que no estamos llegando, no estamos logrando el objetivo. Entonces, mediante este análisis, nosotros vamos a tomar las medidas, todo lo que sea necesario para poder lograrlo, para poder llegar a eso. En este caso, yo tengo bastantes vendedores, pero no me están rindiendo. Y estoy desembolsando todos esos salarios, por decirlo así. Entonces, ahí yo estoy perdiendo. Entonces, ¿qué medida puedo tomar? Ah, puedo hacer un recorte de personal. Y en ese recorte, ¿a quién puedo dejar? Aquí puedo dejar a estos vendedores que están en color verde. Y uno que otro de estos rojitos, pero que se esté acercando a la meta. ¿Ven? En este aquí, casi la mayoría, solo dos, no llegaron a la meta en octubre y noviembre. Solo esos dos meses. Pero ya de ahí, vean, en estos otros meses, quienes han llegado a la meta. Entonces aquí yo analizo y veo qué medidas son más viables. Vamos otra vez a seleccionar esto. Vamos a quitarle esos rangos, esos formatos. Vamos a borrar las reglas y en este caso borrar reglas de toda la hoja. Ahora le voy a aplicar otro, formato condicional. En este caso quiero una barra de datos y quiero establecer este color verde. Aquí yo puedo medir el progreso que estos vendedores han tenido en sus ventas. Vean, aquí, nada más que estas barritas aquí. Ellas evalúan cuál es el parámetro, el valor más alto, y así va asignando y disminuyendo las barritas a las demás. Miren, este de cero no tiene nada. Dígame, Héctor. Sí, ingeniera, solo quería consultarle, ¿cómo estas clases usted las graba?
Fíjense que yo estoy teniendo problemas con la red, entonces se me congela la imagen y se me dificulta darle seguimiento visual a las operaciones que se realizan en la hoja. Entonces, la consulta que realmente que quiero hacerle es si en la clase grabada probablemente ya no se congele. No, ahí yo he visto algunas y bueno, las que he visto no se han congelado. Así es que yo espero que en realidad no sé, estén bien, la verdad. Yo esperaría que estén bien. Porque a veces sí, porque... por eso yo desconecto mi cámara para que eso no pase, porque al tenerla activa yo consumo más datos y por ese detalle, si se fijan, ya cuando vamos a la práctica, yo evito, mejor la quito. Sí, sí, comprendo. Como el día de ayer no pude conectarme porque la red estuvo bien inestable, hoy a duras penas lo he logrado. Y tengo tres clases que sí me interesa repasar porque hay unos detallitos por ahí que me han quedado vacíos, pero esa era la pregunta. Sí, está bien. Bueno, yo esperaría, don Héctor, que estas clases vayan bien, que no se vayan pegando. Sí, gracias, gracias. Entonces, sí, y también procuro subirlas rápido. Ahí solamente les debo una, que esa se la voy a grabar creo que el viernes en la madrugada, pero la voy a subir. La que les comentaba que por problemas del equipo no se grabó, pero esa estoy pendiente. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí podemos ir mezclando, miren, tenemos tablas dinámicas, las mezclamos con consolidados y también con lo que son los formatos condicionales. Voy a hacer aquí un cambio. Que los datos son los de origen los que yo tengo que cambiar. Es que aquí no hay mucha variabilidad porque estas cantidades todas están bajitas y estas son las más altas, pero pues bueno, aquí la idea creo que se dio a entender, traté de hacerlo, de que vean cómo puedo darle seguimiento a mis vendedores. En este caso, para Ángela, en octubre, ella vendió $3,060. Y en el otro, ella vendió $3,725. Aquí yo voy viendo el seguimiento, ¿ven? Esta barrita estaba más chiquitita, hoy ya subió. Y tal vez ya no es necesario fijarme en las cantidades, sino que en el tamaño de la barra, ¿ve? Este vendedor aquí vendió más. Estos, vean qué poquito han vendido. Así es que podemos combinarlas de esta forma, que se nos resulte todavía más fácil de comprender y manejar la información y transmitirla. Así es que, bueno. Si tienen alguna pregunta, pues la resolvemos mañana porque ahorita ya nos pasamos bastantito. Pero igual, guarden ahí, anoten las preguntitas y mañana continuamos con este tema. Bueno, continuamos con gráficos, pero casi más o menos están relacionados. Los espero el día de mañana. Pasen una feliz noche y muchas gracias por estarse conectando y estar trabajando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.